pensa que abans de la filoxera hi havia gairebé 40.000 hectàrees a la demarcació de Lleida de vinya. I això s'ha reduït al 90% o alguna cosa així. Estan naixent projectes interessants. I anirem a veure un que a mi em té captivat. I lo interessant d'aquesta gent és que han plantat molta vinya damunt d'una antiga gravera. Sí. I precisament el projecte es diu La Gravera. I ho porta una persona que és un terratrèmol. Pilar Salillas. Doncs la Pilar porta treballant a Catalunya anys i des de fa uns quants doncs està com a responsable d'aquest celler, La Gravera, i que tenen un programa d'activitats enoturístiques que té molt bona pinta. Bueno, pues aquí comienza el proyecto de La Gravera. Esta viña se plantó en el 2006 con la idea de restaurar lo que al final la tierra había dado al grupo de construcción, ¿no?, que al final está detrás del proyecto. Esta zona se llama el Pla de les Vinyes y además nos gusta muchísimo el vino en esta zona y pensamos en que plantar unas viñas podía devolver parte de esa historia que se había perdido. Se me calienta un poco la cabeza aquí. ¿Quina agricultura o practiqueu vosaltres aquí? Pues en Viña Nuria desde el comienzo se empezó con ecológico, pero en 2011 lo pasamos a biodinámico, porque al final, cuando quieres que tus vinos hablen del paisaje, pues necesitas hacerlo de la forma menos intervencionista posible, ¿no? Cada año estamos ganando entre 1,5 y 2 milímetros de suelo en nuestras viñas, lo cual es una pasada, ¿no? Porque la mayor parte de las agriculturas son degenerativas y nosotros estamos regenerando y dejando el terreno mejor para las siguientes generaciones. Pues no, ese paisaje, esa experiencia en total es impresionante, sí, sí. Y aquí estoy en fase de preparar otra visita para un grupo de noruegos, hacer algo así sería guay. Caben pocos noruegos aquí, ¿no? Hay globos más grandes, ¿eh? Hay globos más grandes. Normal, sí, eso no. Porque ellos aquí con Chris yo creo que caben dos o tres. ¿No? Sí, son como Chris, seguro. Poca gente conoce esto, o sea, esto es como la nada, ¿no? ¿Quién conoce esta zona? Poca gente, y es maravillosa, o sea, ¿quién tiene esta sierra, ¿no?, tan, tan preciosa que al final forma parte del anticlinal, que son, o sea, que son 150 kilómetros de cadena montañosa? Y es una puerta también al Prepirineo, es muy curiosa, ¿no?, esta zona. Nosotros tenemos fincas aquí en Alfarràs, en Ivars de Noguera, en Algerri y en Castelló de Farfanya, o sea, todo alrededor de la Serra Llarga, y la Serra Llarga veremos que es como una columna vertebral, y a nosotros eso nos encanta porque en biodinámica hablamos del suelo como un ser vivo. Entonces, el que el ser, ¿no?, de aquí, de esta zona, tenga la columna vertebral justo en donde tenemos todas nuestras fincas hace como más especial si cabe, ¿no?, porque le da personalidad a esta tierra. Nosotros queremos que el vino se exprese como él es, no que sea como el enólogo quiere. A mí lo que me gusta es acompañar a los vinos. Acompañarlos para, pues, ¿no?, como quien tiene al final un hijo, lo tiene que acompañar. Si tú le haces ser como tú quieres que sea, nunca va a desarrollar lo mejor de él. Es mucho mejor acompañar y que poquito a poco, ¿no?, él vaya dando. Es muy bonito. Una buena forma de explicarlo, ¿eh? Sí. Ahora Julio tratará a sus hijos como si fuesen bien. Sí. Vacila, a mulher passa pra trás.
escada que o incêndio é no porão. Tiro o tamanho de quem sem teco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo. Já disseram é pouco, pois é bom três é demais. Nem vem, guarda teu lugar na fila. Todo homem que vacila, a mulher passa pra trás. Nem vem que não tem.